El trabajo de las artesanías en los países del continente asiático es tanto un hecho en común entre culturas como un rasgo identificador de cada una de ellas. La fascinación de los japoneses por los objetos de vidrio se incrementa en el periodo Nara, con el esplendor de la Ruta de la Seda y la llegada de platos, tazas y copas procedentes del Imperio Romano o Persa. No obstante, en el periodo Heian se inicia una etapa de decadencia de la producción de vidrio en favor de otras artesanías como la cerámica. El resurgimiento de las artes del vidrio llega con la calma y la estabilidad del periodo Edo. Tras los primeros contactos con los occidentales en el siglo XVI, los japoneses fueron introducidos en nuevos productos y conceptos. El vidrio era uno de los productos favoritos, y la idea occidental de usarlo como un material del día a día fue adoptada. En el siglo XIX, con la llegada de la industrialización a Japón, se necesitaron materiales modernos para cubrir las nuevas necesidades, como linternas para los barcos y puertos o recipientes para químicos corrosivos. Es entonces cuando se desarrollan varios talleres de cristalería y nace la técnica del quirico. Cuando hablamos de quirico, nos referimos al arte tradicional de tallar patrones decorativos en la superficie del vidrio mediante la técnica del cristal tallado. Con él se elaboran todo tipo de objetos cotidianos. Históricamente, existen dos estilos clave dentro del quirico: el Edo quirico y el Satsuma quirico. En origen, el estilo Edo quirico elaboraba piezas incoloras, conocidas como el estilo suki o transparente. Por otro lado, Satsuma quirico aplicaba en sus objetos una película de vidrio coloreado antes de cortarlo. Su técnica se conoce como el estilo irokise o cobertura de color. Actualmente ambos estilos usan capas de color, tanto por demanda como por gusto de los consumidores. El contraste entre superficies claras y de color se ha convertido en el signo distintivo de estas creaciones. En cuanto a la técnica, en origen, los artistas del vidrio usaban un método de barra, tecnología más manual y laboriosa. Con el paso de los años y la influencia de Occidente, se incorporó el método de rueda, el cual ha perdurado hasta nuestros días. Una vez realizada la pieza, a través del soplado o el moldeado, el proceso de elaboración del quirico se puede dividir en diferentes fases. Waridashi sumitsuke. Se marca la superficie del cristal con líneas y puntos para que el artesano pueda ver dónde tallar. Arazuri. Con la ayuda de un disco metálico se marcan los cortes iniciales del diseño. Ishikawa. Se utiliza una piedra de afilar para completar el diseño. Migaki. Momento de pulir el cristal para conseguir un acabado brillante. Cabe decir que en todo el proceso de tallado no se usa ningún borrador, solo el ojo y la mano experimentada del artesano. Existen varios patrones de tallado tradicionales, cada uno con un significado concreto. Los cuadrados contrastados del diseño Shimatsu, símbolo de prosperidad, o el diseño de crisantemos entrelazados que simbolizan salud y longevidad. Aún así, se han detectado similitudes entre los diseños de corte del vidrio japonés y el europeo, especialmente a través de piezas inglesas o irlandesas que llegaban por el comercio con los holandeses. Situamos el nacimiento de Satsuma quirico a finales del periodo Edo. En la zona de Satsuma, en el sur de Kyushu, surge uno de los talleres más importantes del momento de la mano de Shimazu Narioki y su sucesor, Nariakira Shimazu.
estos artistas desarrollaron su técnica tras invitar y aprender de los artesanos de Edo, actual Tokio. La producción de este vidrio se limitó a unos 15 años, entre finales del periodo Edo y principios de la era Meiji, puesto que tras la muerte de estos dos personajes, la manufactura de Satsuma decayó. Edo Kiriko nace en 1834 cuando un comerciante llamado Kagaya Kyube, que trabajaba en una pequeña vidriera de Edo, copió una pieza de cristal tallado inglesa. Años más tarde, entre el 1873 y el 1876, y gracias a la política del gobierno por promover nuevas industrias al nivel de las occidentales, se estableció la Shinagawa Glass Factory, foco de producción a partir de entonces. En 1881, un artesano inglés experto en vidrio, Emmanuel Hauptmann, fue invitado. Los artesanos japoneses aprendieron de él y fue entonces cuando se incorporó la técnica del disco de corte. Si hay una diferencia clave entre el Edo y el Satsuma Kiriko, es que el primero ha proseguido con una creación ininterrumpida de sus piezas hasta la actualidad, mientras que la técnica del segundo ha sido recuperada en las últimas décadas. Actualmente, hay unos 100 artesanos de Kiriko en activo, los cuales siguen innovando con diseños únicos y novedosos sin dejar de lado la tradición técnica. La cantidad de diseños ha incrementado exponencialmente, por lo que podemos decir que vivimos en la era dorada de esta técnica artística. A pesar de que el Kiriko es uno de los productos más valorados entre los japoneses, en Occidente ha primado el interés por las cerámicas o las lacas. Quizás por esta razón sea una de las artesanías japonesas más desconocidas en Occidente. Aunque el trabajo del Kiriko se inspiró en usos, patrones y técnicas europeas, los japoneses supieron plasmar su propia identidad a través del tallado del vidrio, convirtiéndolo así en una seña de identidad.